Una te va a quedar. Una te va a quedar, tiene que ser nuestra. Amigos, minuto 111 del partido. Argentina gana 3-2. ¿Qué cobró? No, cobró. Sí, cobró la mano de Montiel. ¿Penal? ¿Cobró penal? Penal para Francia. No puedo respirar. No me lo puedo creer. Si no tengo claridad en este instante para narrar lo que estoy observando. No me lo puedo creer. ¿Por qué no a mí me va a doler el corazón tanto como usted? Yo no me lo puedo creer. Si en definitiva, de verdad que no me lo puedo creer. Vivimos lo mismo. Penal para Francia, minuto 116. Le pegó en el codo. Otro penal para Francia. Vamos, Martínez. Va a tirar. Va a tirar Mbappé. A mí me va a dar algo. Yo no puedo más. No puedo más. Respire hondo, cruce los dedos, haga fuerza conmigo. La ilusión sigue intacta. No se me baje del barco, haga fuerza por el Dibu. Vamos Dibu, vamos Dibu, vamos Dibu. Gol de Francia. El partido está 3-3. Con este resultado nos vamos a los penales. Cuando al partido le quedan 3 minutos para el cierre. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. 30 segundos para terminar el partido. El árbitro, el polaco,
marcará el final del partido. Cuidado con esto, cuidado con esto. Tapó el arquero, el Dibu, tapó el disparo. ¡Ah, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Era gol! Lo que sacó el Dibu como un arquero de handball. Ariel, no puedo hablar. No puedo explicar lo que acaba de pasar. ¡Va Messi! ¡Vamos, Messi! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, la última! ¡Engancha Montiel el centro! ¡A Lautaro! ¡Fuera! ¡Me quiero morir! ¡Era gol de Enzo! No, lo que acaba de pasar, Ariel. Cuesta explicarlo, Cuesta explicar. El Dibu nos salvó la vida y en la contra... Lautaro despejó de cabeza. Habrá penales, amigos. La que salvó. La que salvó, amigos, amigos y amigas. La que salvó el Dibu Martínez en el último minuto. No tiene sentido. No tiene sentido ninguno. Este partido es completamente de infarto, amigos. Luego a la contra. La tuvimos. Centro perfecto y Lautaro no remata bien, Lautaro. Por favor, pita ya, por favor. Cobra al final ya, por favor. Vamos, Argentina, vamos. Sigue Mbappé. Por favor. ¡Pita al final! ¡Pita al final! Vamos a los penales. Vamos a los penales, amigos. Si me preguntan por qué he llorado, por qué estoy tan emocionado, por qué me saltaron las lágrimas tantas veces, por favor, miren la intro del video. Miren el comentario fijado que voy a dejar. Porque obviamente amo a Argentina, obviamente. Porque si no, no estaría sufriendo, no estaría emocionándome de esta manera. Esto no se puede fingir, amigos. Esto no se puede fingir. Si pudiera fingir esto, yo sería actor. ¿Entienden? Y obviamente, esto es un cúmulo de cosas. Estoy pasando por un mal momento en mi vida. Y esta emoción del fútbol, esta emoción por Argentina y esta emoción por Messi hace que me eche a llorar a la mínima. Y ahora hay unos penales que no entiendo cómo hemos llegado a esta situación, pero hay unos penales en una final de la Copa del Mundo, Argentina contra Francia. Esto es de no creer. Esto es de no creer, amigos. Primer penal, va Mbappé. Va Mbappé. ¡Ay, qué pena pasó eso! Y le metió la mano cambiada y la pudo desviar. Pero qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Gol de Francia, 1-0. Mire usted lo que pasó. La manoteó y no la alcanzó a desviar. Qué cerca. Acertó. El lado, una altura y una fuerza difícil para... pero le pegó muy fuerte Mbappé, no pudo el Dibu. Va Messi. Y así va Messi. Va Messi. Arrancó pateando Francia, 1-0 arriba en el penal. Así va primer penal Messi para Argentina. Qué cerca estuvo el Dibu Martínez. Va Messi, que le marcó un gol en los 90. A Lloris. La colocó suave contra el palo izquierdo del arquero. Así va Messi. ¡Messi! ¡Gol! ¡Ay, ay, gol, 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 gol! Me vuelve el alma al cuerpo con suspenso. Argentina, Argentina vive, el corazón late. No puedo gritar. Estamos 1-1. No puedo gritar los goles. Se la tocó al otro lado. ¿Cómo alguien puede estar tan tranquilo en ese momento? No puedo ni hablar. No puedo ni hablar. Va a tirar Coman. Ataca.
¡Ataja al Dibu! ¡Ataja al Dibu con la cara! ¡Con la cara ataja al Dibu! Y con el pecho. Más el detalle de tener el pie. Va a tirar Dybala. Va a tirar Dybala. Entró para patear. Así va Dybala. Grítalo fuerte. Que cerca estamos. Dybala. Argentina. Arriba en ventaja los penales. Con más suspenso. Necesitado, obviamente, de que ya... 2-1 gana Argentina. Va Tchouaméni, el jugador. El jugador del Real Madrid va a patear. A mí me va a dar algo. Contuvo el penal y así va Tchouaméni. En vos confiamos, Dibu. El último esfuerzo, Dibu. Vamos, Dibu, vamos. Vamos, Dibu, vamos, Tchouaméni. ¡Afuera! 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 ¡Grande Argentina, grande! ¡Qué cerca estamos, carajo! ¡Había que creer! La ilusión argentina de fútbol. Más cerca que nunca. Es tan inmenso, Dibu. Es tan inmenso. Que hay que tirarlo bien al costado. La tira afuera Tchouaméni. 2-1, sigue Argentina, va para el 3-1. Leandro Paredes. Paredes, momento clave de la noche. Porque obliga a marcar todo lo que le queda a Francia. Vamos, Leandro Paredes. Momento clave de la noche. Para estirar la distancia, así va Paredes. ¡Gol! Argentina, tu Argentina, mi Argentina, nuestra patria, nuestro fútbol, nuestra tierra. Está más cerca de la gloria. Y se despegó del suelo el de Paredes. Fuerte como hay que patearlo, convencido como hay que patearlo. Se lo está comiendo, a ver si se puede escuchar, a ver, el Dibu se lo quiere comer. Se lo está llevando por delante. Si contiene el Dibu Argentina. Si contiene el Dibu Argentina, será campeón del mundo. Columbaní para rematar. Si contiene el Dibu Argentina, será campeón del mundo. Si va Columbaní. Gol de Columbaní. Pero estamos muy cerca de verdad. Muy bien pateado, fuerte. Fuerte y al medio. 3-2. Con muy pocos arqueros se quedan parados en ese momento. Si convierte, gana Argentina. Va Montiel. Va Montiel. Si Montiel mete. Si Montiel mete el penal, Argentina, campeón del mundo. En la vereda, en el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel, Gonzalo, vamos. Montiel al arco. Argentina campeón del mundo. Argentina campeón del mundo. Somos todos Montiel. En esa ilusión de potrero, en ese suelo argentino, el de Kempes, el de Di Stéfano, el de Messi. Somos campeones del mundo. Lágrimas eternas. Ya está. Se terminó. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Argentina, de Qatar y al mundo. De Qatar y a todos los planetas. Jugar en los portones, de hacer enojar a los vecinos,
de escaparnos del colegio para ir a jugar un rato más. En los recreos somos el pueblo, somos el fútbol. Había que creer. Nunca te dejé de garpe. 28 años después Argentina fue campeón de América. Y aquí estamos con Maradona desde el cielo, en la tierra de Di Stéfano. Sí, en la tierra tuya, la del fútbol, la de la sal, la del vino, del mate, la del sentimiento, la de esa bandera tan vapuleada y tan representativa, única e inigualable. Por un instante, ¿esto qué va a ser? Demagogia, demagogia a las pelotas. Argentina, Argentina es el nuevo campeón del mundo. De acá, de Qatar y hacia todo el país, más que un puño apretado, Argentina es un canto a la ilusión. La ilusión termina siendo realidad. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Lo logró. Por fin lo logró. Macabro guionista que hasta lo último. Ahí está el Kun. Las lágrimas del Dibu. Todos Dibu. Las lágrimas de Dibu son las de tantos argentinos acá y allá. Que nos permitió. El abrazo con Messi. Esos dos pibitos, todos campeones, le dice uno al otro. Vemos a los hijos de Messi. Tienen un papá campeón del mundo. Que no para de sonreír. Que llorarán un rato como lloramos todos. Que le grita a su familia a los metros. Amigos, ya está. Amigas. Ya está. Yo me voy a despedir, sí, del video. Ya está, ya no hay más nada. Voy a ver los festejos. O ya los miraremos en otra reacción. No lo sé, amigo, no sé qué decir. Imagino que este video ha quedado muy largo, muy largo. Y quiero repetir, por si alguien no leyó o no se enteró lo que dije en la intro. A día de hoy, 18 de diciembre, estoy en un mal momento personal en el que, como ven, estoy demasiado afectado y se mezcla con este amor irracional que tengo por Argentina desde hace 4-5 años, conociendo vuestra cultura. Y no tengo nada más que decir. Enhorabuena a todos los argentinos. Se merecen este mundial, se merecen esta alegría. Y de verdad, dentro de la tristeza, ¿no?, que estoy pasando en lo personal, esta inmensa alegría es completamente emocionante. Enhorabuena Argentina, enhorabuena argentinos. Gracias Messi, gracias Dibu. Somos campeones, amigos, somos campeones. Y ojalá pudiera fingir todo esto, ¿no? Ojalá pudiera estar fingiendo toda esta mierda. Es un gilipollas que hace reacciones, ¿no? Lo único que hace es grabarse mientras mira un vídeo, mientras mira un partido. Y tiene razón. Argentina, los quiero mucho a todos, de verdad, a toda la gente que vea este vídeo. Muchas gracias. Nos vemos pronto y somos campeones. Lo siento, de verdad, por las lágrimas, lo siento por todo. Habrá gente que le parezca mal, pero es lo que hay. Amigos, me despido.
Adiós.